oportunidad de descargar Power BI e instalarlo en sus computadoras, entonces les voy a pasar un archivo de trabajo. No es necesario, no es necesario que tengas instalado Power BI, porque al final esta es una masterclass donde vamos a hablar de gráficos de alto impacto. Y si quieren, les voy a pasar el archivo para que puedan ir practicando. Ok, la idea es que tengan el archivo para poderlo practicar. Lo van a poder practicar ahorita o lo van a poder practicar después en una sesión. Ok, entonces, para todos los que hayan tenido la oportunidad, de instalar Power BI, entonces por el chat les voy a compartir el primer archivo que vamos a utilizar durante la presentación. Si quieren descargarlo, ahí está ya en el chat. Lo pueden descargar e irlo preparando, ¿vale? Entonces ya estamos a un par de minutitos de empezar la sesión de hoy, nuestra masterclass, y entonces les estoy pasando por el chat el archivo con el que voy a trabajar, ¿vale? Entonces ahí lo pongo en el chat. No es necesario que tengas instalado Power BI. Si no tuviste la oportunidad de descargar e instalar Power BI en tu computadora, no te preocupes. Esta clase es un poquito más demostrativa, ¿sale? Entonces, ya estamos por empezar. Saludo a mi querido Antonio, a Asus, a David, a Elizabeth, a Eric, Fernando, Jorge Carlos, Jorge Partida, mi querido Miguel Santos, NA03, bla, 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 bla. Ok, Omar Alonso, a mi querida Verónica, Víctor Flores, Isabel Reina, mi querido Ronaldo Soto. Bienvenidos, chicos. Ya estamos por comenzar nuestra masterclass. Va a estar increíble. Así es que vamos a empezar exactamente en 2 minutos. Si tuvieron la oportunidad de descargar Power BI e instalarlo, descarguen el archivo que les compartí en ese momento por el chat. Ya estamos por comenzar. Listo, chicos, ahora sí ya vamos a comenzar. Les doy la bienvenida a todas las personas que están presentes. Bienvenidos a esta masterclass de gráficos de alto impacto en Power BI. Así es que, silencio, Alexa. Alexa, silencio. Ok, perfecto. Ya vamos a comenzar. Déjenme, estoy dando la entrada a algunas personitas que todavía siguen ingresando. Entonces, bebés, me presento, soy Ismael Cabrera, soy instructor de Solma Soluciones y hoy tenemos el placer de traerles una masterclass, gráficas de alto impacto. Ok, señores, hoy vamos a hacer análisis de varios tipos de gráficos que existen en Power BI, pero la idea de esta masterclass no es que aprendas Power BI como tal, porque para eso tenemos el curso. Esta masterclass es parte del curso que tenemos, que estamos promoviendo en Solma Soluciones, que se llama Power BI. Ok, entonces la idea de esta clase es que conozcas un poquito de las herramientas que tiene Power BI para que lo vayas conociendo y sobre todo para que veas lo fácil que es trabajar
con esta herramienta de Microsoft, que la verdad está causando sensación en todo el mundo. ¿Vale? Entonces, para todos los que tuvieron la oportunidad de instalar Power BI en sus computadoras, les compartí un archivo de Excel en el chat. Ahí lo pueden descargar. Y si no, pues si no los ven, se los vuelvo a compartir. Ahí está. Es un archivo de Excel que se llama Gráficos de Alto Impacto. Ok, mis chiquillos. Entonces, ya vamos a comenzar. A ver, nada más como para tener una idea de cuántas personas lograron instalar el Power BI. A ver, señores, escríbanme en el chat la palabra sí, si sí tuvieron oportunidad de descargar e instalar Power BI en sus computadoras. Esto para saber qué tanto les voy dando oportunidad de que vayan instalando y que vayan haciendo los ejercicios conforme yo también lo voy haciendo. Entonces, si son muchas personas, vamos a ir dando la pauta para que hagan el ejercicio junto conmigo, y si son pocas, entonces vamos a ir haciendo el ejercicio un poquito más rápido, ¿sale? Entonces Jorgito sí lo tiene, él también, Víctor también, déjenme, estoy dando entrada a un poquito más de personas. A ver, Jorge ya lo tiene, Eric ya lo tiene, mi querido Víctor ya lo tiene, Miguel ya lo tiene, ¿quién más? José Luis también ya lo tiene, Elizabeth, perfecto, Emi, yo lo tenía instalado. Ah, perfecto, pero ya lo tienes, es lo más importante. Perfecto. Entonces, ya les compartí el archivo el que vamos a estar utilizando, es un archivo de Excel con el que vamos a estar trabajando. Ya les dije que no es necesario. Si no tienes Power BI instalado en tu computadora, no pasa nada. Con que vean, la idea de esto es que tengas un panorama general de cómo trabajar con Power BI, pero sobre todo cómo manejamos los gráficos de alto impacto. ¡Va que va! Entonces, déjenme dar entrada y ya, listo, perfecto. Entonces, ya vamos a comenzar la masterclass. Déjenme, quitamos esto de por acá y vamos a analizar un poquito el archivo que vamos a estar trabajando. Vean. El archivo que vamos a estar trabajando es un archivo muy pequeñito de Excel. Ahorita vamos a hacer dos ejercicios, uno con un archivo muy pequeñito y después con una base de datos muy, muy grande. ¿Sale? La idea de Power BI, a ver, muchas personas dicen que si el curso está enfocado a las ventas, o si está enfocado a la maquila, o si está enfocado a las finanzas o a contabilidad. Realmente Power BI está enfocado a cualquier área. Power BI está enfocado a cualquier área. Si se dan cuenta, vamos a hacer un par de ejercicios, pero nada más es cuestión de un poco de imaginación y llevarlo hacia el área en el que ustedes laboran o en el que ustedes podrían ocupar Power BI. Entonces, vean, el archivito de Excel que vamos a manejar es este. Es una base de datos muy simple, muy pequeñita. Si la logran ver, aquí está. Y la idea de esto es saber de primera instancia qué tipo de gráfico podría yo tener o crear para poder analizar esta información. Esta información es una información, esta base de datos muy pequeñita, si se dan cuenta, tiene 2, 4, 6 partidas, 6 líneas. Pero esas 6 líneas son suficientes para que podamos empezar a crear soluciones. Vean, la idea de Power BI, ¿cuál es? Es ayudarte a extraer información de cualquier fuente y después de extraer esa información, transformarla, modelarla, limpiarla, para después poderte mostrar reportes de KPIs o dashboards de KPIs. ¿Ok? Que son cosas muy diferentes. A ver, quiero que me pongan en el chat la palabra yo, quien ya tenga un poco de experiencia con Power BI. Quiero que me pongan la palabra yo, quien ya tenga un poco de experiencia en Power BI, para saber también cómo andamos y a qué ritmo me voy a ir, ¿sale? Entonces, pónganme por favor la palabra yo, si ya tienes un poco de experiencia en Power BI, pongan la palabra yo en el chat. Dale, José Luis dice que ya tiene un poco de experiencia. ¿Quién más ya tiene un poco de experiencia en Power BI? Ok, mi querida Emi, perfecto. ¿Quién más ya tiene un poco de experiencia en Power BI? Esta clase te va a servir si tienes experiencia o si no tienes experiencia. Porque al final lo que vamos a analizar
es el tipo de gráficos que se pueden hacer. Y entonces, si tienes experiencia, no pasa nada, porque te juro que este tipo de gráficos, no como quiera, lo vas a practicar. ¿Ok? Bueno, dos personas, no pasa nada. Entonces, eso lo va a equilibrar un poquito más. Bueno, vean. Voy a abrir en este momento Power BI. Déjenme, lo abro, para que podamos empezar a hacer nuestro ejercicio. Entonces, la idea de esto es saber analizar nuestra información. Ese es el primer dato, es poder analizar nuestra información, esa información que estamos generando. A ver, de primera instancia, lo que voy a hacer es mostrarles la facilidad con la que Power BI extrae la información y la deposita en Power BI. ¿Para qué? Para poderla trabajar. ¿Sale? En este caso, mi base de datos va a estar en Excel, en una base de datos realmente pequeñita, es esta. Y esto es lo que vamos a analizar para poderlo llevar a gráficos. Y de aquí va a partir todo. Y después vamos a hacer ejemplos más complejos, es decir, con mucho más datos. ¿Vale? Pero vamos a empezar poquito a poquito en esta masterclass. ¿Les parece? Bueno, entonces este es el archivo que voy a jalar. Si se dan cuenta, acá tengo una tabla. Esta tabla en Excel se llama catálogo, ¿vale? Entonces voy a minimizar y voy a pasar para acá Power BI. Como les comentaba, esta masterclass no es para que aprendas hoy Power BI. No, para eso tenemos el curso. La idea de esta masterclass es para que veas la facilidad con la que se hacen las cosas en Power BI. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el primer proceso. El primer proceso es traerme la información de esa base de datos aquí a Power BI. Para eso tengo varias opciones. Una de ellas es un acceso directo que acá tengo en mi pantalla principal y que dándole clic voy a poder traerme la base de datos. Dice, ok, en esta carpeta tienes dos archivos. Un archivo que se llama gráfica de alto impacto y otro que se llama WSIX Products. ¿Cuál quieres traer? Y entonces lo que voy a decir es, quiero traerme esta de gráfico de alto impacto. Le voy a dar doble clic. Y entonces, ya que le di doble clic, me va a mostrar esta pantalla. Bueno, en esta pantalla lo que voy a hacer es, aquí ya me detectó mi tabla catálogo. Esa que les mostré que decía, el nombre de la tabla se llama catálogo. Bueno, es catálogo. ¿Sale? Entonces le voy a dar un clic acá para decirle que es exactamente esta tablita la que me quiero traer. ¿Sale? Entonces, a ver, para todas aquellas personas que sí lograron instalar Power BI en su computadora, entonces les voy a pasar el archivo en el chat para que puedan ir haciendo el ejercicio conmigo. Pero antes, ¿saben qué? Antes tengo que cerrar el archivo porque si no, no me va a dejar de pasar. Déjenme cerrarlo. Ok. Y ahora sí, déjenme y se los paso. Ahí en el chat. Chup, ya se los mandé en el chat. Los que quieran ir haciendo el ejercicio conmigo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pongan atención para todos los que tengan Power BI. Los que tengan Power BI, lo que vamos a hacer, los que tengan Power BI, vamos a hacer lo siguiente. Van a abrir su Power BI y le vamos a dar clic aquí donde dice Excel. Si no tienes Excel aquí, aquí en la parte superior izquierda, vas a tener el icono de Excel. Entonces también le das clic acá y también te va a abrir una carpeta o la ruta donde están tus archivos. Entonces ahí tú vas a elegir que quieres trabajar con este archivito de gráfico de alto impacto. Y entonces lo que va a hacer Power BI es traerse la información. Y te dice, ok, tienes una hoja. Les digo que esta clase no es para que aprendan Power BI. Esta clase es para que veas lo fácil que es trabajar con Power BI y el poder que tiene Power BI. ¿Va? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es voy a seleccionar mi catálogo y ya que me leyó mi tabla, esa que me quiero traer, entonces le voy a decir load, es decir, cargar. Le voy a dar clic en cargar. ¡Paz! Y entonces Power BI empieza a traerse la información, a cargar esa información que tiene o que elegí del archivo de Excel.
¿Vale? Entonces, aquí ya lo cargo. ¿Cómo sé que ya lo cargo? Power BI tiene tres vistas. Mi vista de reportes, que es la que estoy mostrando. Mi vista de datos. Y en esta vista de datos me puso la tabla. ¿Sale? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? A ver, entonces, todas las personas que pudieron instalar Power BI, quiero que intenten hacerlo. ¿Sale? Y cuando lo hayan hecho, me ponen en el chat el número uno. Les voy a ir dando unos instantes para que lo vayan haciendo. Y si se traban, me dicen, Isma, ayúdame a... O repítelo otra vez y con mucho gusto lo repito. ¿Sale? Entonces, pónganme en el chat el número uno las personas que, que sí hayan tenido su Power BI y que ya tengan el archivo. ¿Qué es lo que hicimos? El archivo se los compartí ahorita en el chat. Entonces, lo único que quiero que hagan es cargar el archivo. El archivo lo cargamos desde aquí, desde la parte superior izquierda, donde dice Excel, y le dimos doble clic al archivo. Eso fue todo. ¿Sale? Elegimos la tabla que queremos traernos. En este caso, la tabla se llama catálogo. Le ponemos palomita acá y le damos load. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y entonces ya voy a tener mi tabla. ¿Vale? Basado en las personas que estén poniendo el número uno, voy a hacer más o menos el tanteo de la gente que ya tiene Power BI para estarlos esperando. ¿Ok? Por ejemplo, José Luis, Fernando, Elizabeth, Víctor, mi querido Miguel. Excelente. Si alguien quiere que lo espere, me dicen, Isma, espérenme. ¿Va? Bueno. Ya que hicimos esto, mis bebés, hasta aquí está muy fácil, ¿sí o no? Bueno. Les decía que hay tres vistas. La vista reporte, la vista de datos. Aquí es donde me va a mostrar todas las bases de datos que vaya yo cargando en Power BI. Bueno, lo que voy a hacer en este momento es lo siguiente. Aquí está mi tabla que se llama catálogo. Sí, vimos que en Excel se llamaba catálogo. Y entonces, estos son mis datos. Bueno, a esta columna la voy a seleccionar, le voy a dar un clic. En este momento estoy haciendo lo que harías con Excel, dándole formato. Entonces le voy a dar clic acá a esta columna que es precio de costo y le voy a decir que quiero que sea de tipo moneda y que además no tenga decimales, cero decimales. ¿Sale? Y eso mismo voy a hacer con precio de venta, le voy a decir que es de tipo moneda y también le voy a decir que cero decimales. Después, aquí también le voy a decir que es moneda y que también tenga cero decimales. Ahí está. Ahora lo que estoy haciendo es preparando mi base de datos para poder graficar. ¿Vale? Entonces, y aquí a esta columna, que es margen de utilidad, le voy a decir que es de tipo porcentaje. Y le voy a dejar dos decimales, que lo tiene aquí. Entonces, ya con eso le di formato a mis datos. Esto es como tener tu tablita de Excel. ¿Vale? Bueno, Power BI trabaja con objetos, trabaja con visualizaciones. De hecho, en Power BI no se llaman gráficos, se llaman visualizaciones, ¿va? Entonces, bueno, a ver, todos los que tengan Power BI, denle formato, por favor, a sus columnas. A esta quiero que le pongan, la seleccionan, le dan clic acá y le ponen signo de pesos y le ponen cero decimales. Eso mismo hacen con esta y con esta. Lo que les quiero mostrar es que, a pesar de que no saben Power BI, van a poder estar haciendo los ejercicios porque Power BI realmente es muy simple. Acá lo más importante es conocer el cómo debo trabajar con Power BI, porque les decía que Power BI en todo este proceso... Me ponen el número 2 cuando hayan terminado, mis chiquillos. Power BI tiene que pasar por un proceso de importar los datos. Después, esos datos los va a transformar y a limpiar, a depurar. Y ya que hizo esa depuración, entonces vas a poder crear ya sea reportes de KPIs o dashboards. Para eso está creado Power BI. ¿Vale? Bien, entonces Miguel ya me puso el número 2. Excelente, mi querido Miguel. Muy bien. Si no pueden ir avanzando, no se preocupen porque les digo que esta clase es un poquito más demostrativa. ¿Vale? Para que vean lo fácil que puede ser. Pero además... van a aprender mucho sobre gráficos. Eso es una promesa. Y después de esto, sus gráficos nunca van a ser lo mismo. Y esto también les va a servir mucho para Excel. Entonces, no importa que no tengas instalado Power BI, porque esto que vamos a hacer sirve igual para Excel. O sirve igual para Google Sheets.
¿Sale? Entonces, ojo, ojo que esto que vamos a ver, el cómo analizar información sirve igual para cualquier software. Pero lo vamos a aplicar hoy aquí en Power BI. ¿Les parece bien? Bueno, Miguel ya terminó, Víctor ya terminó, Elizabeth ya terminó. Muy bien, perfecto. Bueno, les voy dando su tiempecito. Ya saben, si alguien quiere que lo espere de los que están trabajando y haciendo el ejercicio, me dicen, Isma, espérame. Y con mucho gusto los espero. O si dicen, Isma, repítelo, por favor. Con mucho gusto lo repetimos. ¿Sabes? Bueno, ya que hicimos esto, entonces lo que vamos a hacer es irme a mi área de reportes. Le voy a dar un clic aquí en el área de reportes. ¡Pac! Listo. Para poder ver los datos mejor, aquí desgraciadamente yo no puedo hacer un zoom. Para eso tendría yo que crear una visualización. ¿Sale? Vean, ¿cómo hacer esa visualización? Lo que voy a hacer aquí es, voy a crear una tabla. Estos son todos mis tipos de visualizaciones. En Excel se llamarían gráficos. Son mis tipos de gráficos. ¿Sale? Ahora, en Power BI, dice Isma, ¿te puedes regresar, por favor, en cómo cargar la hoja? Ah, claro, Emi. A ver, para cargar la hoja es muy fácil, Emi. Le voy a dar un clic aquí en la hoja de Excel. Aquí en Excel. Le doy un clic. Después me voy a gráfica de alto impacto. Le doy un clic. Y después de ahí, elijo catálogo. Le doy load y eso es todo. ¿Sale a mí? Yo les recomiendo que vean un poquito más la charla porque va a estar muy interesante. ¿Sabes? Bien, entonces, de todos modos, ya lo puse ahí. Bueno, les decía entonces que Power BI, aparte de esta sección de vistas, tiene esta barra de herramientas, que es la que conocemos siempre típica de los programas de Microsoft, porque Power BI es de Microsoft. Y acá tenemos tres paneles. Tenemos el panel de filtros, el panel de visualizaciones y el panel de datos. Vean, en el panel de datos me va a mostrar mi tabla. Esta es mi tabla. Y cada uno de estos que se llaman campos representan la información de cada columna de la tabla. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, vean, tengo la columna, el campo ganancia bruta, que es este, el campo de utilidad, que es este, el campo de precio de costo, el campo de precio de venta y el campo de prendas. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, aquí, este es mi área de datos y acá tengo el área de visualizaciones. Lo que les decía, es el área de gráficos. Entonces, lo que voy a hacer para poder visualizar mis datos de mayor tamaño, lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá hay una visualización que se llama tabla. Le voy a dar un clic acá, que son como las tablas de Excel. Pero aquí para construir una tabla es muy rápida y muy fácil. Vean, todas las visualizaciones, así como en Excel, pongan atención acá, es bien importante. Muchas personas que conozco que grafican en Excel, cuando no sabes graficar, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que haces cuando no sabes graficar en Excel, haces esto, vean. Les voy a enseñar con el archivo de Excel para que empecemos a adentrarnos en los gráficos de alto nivel. Las personas que normalmente no saben graficar dicen, ah, quiero graficar esto. Y lo que hacen es esto. Seleccionan el rango de datos que quieren graficar y después ya se van a insertar. Y se van a gráficos y dicen, ah, bueno, quiero graficar esto, ¿no? Y ya. Esto es lo más chapa que existe si quieres graficar tanto en Excel como en cualquier otro entorno, en este caso Power BI. Entonces, realmente, cuando eres un profesional haciendo gráficos, realmente siempre debes empezar, por ejemplo, en Excel, deberías empezar siempre insertando un gráfico nuevo, así, en blanco. Y a partir de aquí, vas a seleccionar después tus datos. Esto debe ser así en Excel. Bueno, pero como la clase no es de Excel, sino de Power BI, entonces voy a minimizar esto. Y entonces acá tengo esa visualización blanca que les enseñé. Eso mismo es aquí en Power BI. Tengo mi visualización, mi gráfico, pero esta visualización es una tabla. Entonces, lo único que voy a hacer es decir, en esta tabla quiero ver mi campo prendas. Mi campo prendas, recuerden que es esta columna, la que tiene las prendas. Entonces, voy a agarrar mi campo prendas y lo arrastro hacia acá.
Y después digo, quiero también ver mi campo precio de costo y lo arrastro. Mi campo precio de venta, lo arrastro. Esto lo puedo hacer más grandecito. De hecho, lo voy a hacer más grande. Y quiero mi campo ganancia bruta y quiero mi campo margen. Con eso, lo único que logré es hacer una réplica. Lo único que logré hacer es hacer una réplica de mi base de datos. ¿Esto para qué hice la réplica? ¿Es necesaria? No. Simplemente para que analicemos todo aquí en Power BI. ¿Va? Ni siquiera para graficar es necesario. Ahorita se los voy a demostrar. Pero estoy haciendo esto para que analicemos juntos los datos y poder saber, irnos adentrando a los gráficos de alto impacto. Que ya les dije, esta masterclass igual sirve para Power BI, que igual sirve para Excel o para Google Sheets. ¿Sale? Bueno. Entonces, pongan mucha atención. Ya que hice esto, lo que vamos a hacer es, le voy a dar un poquito de formato para que los números se noten un poquito más. Y entonces aquí me voy a un área de formato y le digo, quiero darle formato a mis valores y le voy a decir que estos sean tamaño 18 y ya le di tamaño a los valores. Y después también le voy a dar tamaño a los títulos, le digo tamaño 18. Todo esto lo vamos a ver muy a detalle y muy despacito en el curso de Power BI. Ahorita es porque es una masterclass, me voy un poquito rápido, porque la idea es que veamos el tema de gráficos de alto impacto, ¿ok? Bueno, y ya nos vamos a meter ahora sí en el tema. Le voy a dar un ya más como último formato a esto, me voy a ir al área de, a esta área y le voy a decir que me cambie estos títulos y a este le voy a poner este precio de venta simplemente, pues voy a borrar esto que no me sirve, precio de costo. Ahí está. A este le voy a cambiar también el nombre. Le voy a poner... Esto es para que aquí no me ponga suma. Entonces le voy a dar acá, cambiar el nombre. Y acá le voy a decir que solamente quiero que diga precio de venta. Y por último, bueno, aquí también le voy a cambiar el nombre. Y le voy a decir que aquí quiero que se llame ganancias. Es más, le voy a quitar lo de ganancia bruta. La voy a dejar llamar ganancia. Ahí está. Y acá le voy a cambiar el nombre. Esto es como cambiarle el nombre al encabezado en tu tabla de Excel, ¿sale? Bueno, esto le voy a cambiar el nombre y le voy a poner nada más este margen utilidad. Listo, ya lo tengo. Y ahora sí, esto es para que se vea más pequeñita esta tabla. Bueno, vean, pongan mucha atención. Y aquí es donde empezamos ya a participar, mis bebés. Vean, ahí está. A ver, pregunta. Voy a hacer preguntas al azar. ¿Les parece bien? A ver, voy a hacer preguntas al azar. Entonces, mi querida Elizabeth Muñoz. A ver, Elizabeth, ¿tú qué gráfico vamos a pensar? Y pregúntale, váyanlo viendo todos porque después voy a preguntarle a todos, voy haciendo preguntas, ¿ok? ¿Qué gráfico utilizarías, mi querida Elizabeth Muñoz, para hacer un análisis? Piensa que te pidieron un análisis y que te pidieron analizar la viabilidad o que te pidan analizar los precios de costo versus los precios de venta versus las ganancias. ¿Sale? ¿Qué tipo de gráfico utilizarías, Elizabeth Muñoz? De los de Excel, que son los que se saben. Pues estoy asumiendo que no sean Power BI. Entonces, de los de Excel, ¿qué tipo de gráfico utilizarías? ¿Estás ahí, Elizabeth? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Pónganme en el chat, por favor. Pónganme en el chat. Isma, ¿cómo saco la tabla? Ok, ahorita lo vamos a ir haciendo bien. A ver, pregunta. Pónganme en el chat todos, ¿qué tipo de gráfico utilizarían para poder hacer un gráfico que haga el precio de costo versus el precio de venta versus las ganancias? ¿Sale? ¿Qué tipo de gráfico utilizaría? Voy a pensar que quiero saber qué producto me conviene más comprar y qué producto me conviene más vender. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se pueden comportar mis ventas? Entonces, pónganme en el chat, por favor, ¿qué tipo de gráfico utilizaría? A ver, les voy a dar 5 segundos. Pongan el que se les ocurra. El que se sepa. De hecho, para eso es esta masterclass. A ver, 5, 4. Nadie está poniendo nada en el chat. Eso. Uno de pastel me dice eso. Pongan lo que sea, lo que se les ocurra. Benja me dice que pastel.
barras, pastel, barras, barras, gráfico de líneas tipo histograma, barras. ¿Qué otro? Pónganle en el chat eso, quiero ver. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle un premio a los que más participen. Voy a darle un premio al que más participe. A ver, Agustín dice que barras, barras y líneas, dispersión o histograma, barras, ¿quién más? Barras, perfecto, ¿quién más? Póngame en el chat, voy a dar otros 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡seo! ¡Pum! Bueno, hubo entre barras, barras de pastel, dispersión e histograma. ¿Qué les parece si los probamos? Porque para eso es esta clase, ¿están de acuerdo? Entonces, vean, vamos a analizar esto, a ver qué podemos concluir. Recuerden que la importancia de los gráficos, y acá es algo que les quiero enseñar el día de hoy, es que la importancia de los gráficos es que puedas tú tomar una decisión sin, escuchen bien esto, sin tener que ver los datos. ¿Por qué? Porque normalmente el gráfico, cuando se lo entregas a alguien, ya sea tu jefe, tu compañero, para quien sea, esa persona no le interesan tus datos. Lo que le interesa es poder ver de manera muy rápida mediante un gráfico y poder tomar una decisión. Entonces, algo que hacen normalmente las personas es que ponen sus tablas junto a los gráficos. Y eso no es muy buena técnica. ¿Por qué? Ya les decía, porque normalmente a quien entrega la información, si son miles de datos, no le interesa tener esos miles de datos, porque para eso te tiene a ti. ¿Sí me explico? O para eso estás tú. A ellos lo que les interesa es que les des información de valor, y para eso sirven los gráficos. Entonces, vean, para poder hacer eso, ahorita voy a hacer el gráfico acá y luego lo voy a pasar a otro lado. Vean. Voy a crear una visualización. Vamos a crear una gráfica de barras apiladas. Primero, vamos a ver cómo funcionaría. Le voy a dar un clic acá. Como mi área de visualizaciones es esta, le voy a dar un clic acá. En esta visualización y le voy a dar un clic. Eso me va a insertar una visualización en blanco, como esas que les enseñé en Excel. ¿Sale? Y después de ahí, vean lo que voy a hacer. Digo, ok. ¿Cómo grafico? Igualito que en Excel, pero siempre desde cero. Así también lo tendrías que hacer en Excel cuando dice seleccionar datos. Vean, digo, ok, ¿qué quiero en el eje X? O sea, aquí abajito de la gráfica, ¿qué es lo que quiero ver? Ah, bueno, quiero ver las prendas. Entonces voy a agarrar mi campo prendas, ¿sale? Recuerden que esta clase, para todos los que llegaron un poquito más tarde, no es para aprender como quiera hoy Power BI. Es para que veas qué tan fácil es y para que aprendamos también qué gráficos existen para analizar ciertas informaciones, ¿ok? Y que te va a servir igual para Power BI, para Excel o para Google Sheets, ¿ok? Vean, voy a agarrar prendas y lo voy a poner en el eje de las X, que está acá. Entonces, aquí nada más se trata de arrastrar prácticamente, vean. Aquí está eje de las X, agarro prendas. ¿Sale? Eje de las X, agarro prendas y lo voy a poner acá. ¡Paz! Y ya tengo mis prendas. Todavía no las visualizo, pero ya están. Después digo, ok. Ahora, ¿qué quiero analizar en el eje de las Y? Ah, bueno, en el eje de las Y quiero analizar mi precio de costo. Entonces, agarro el campo precio de costo, así como lo harías en las tablas dinámicas en Excel. Agarras el campo precio de costo, que este campo, acuérdense que hace referencia a toda la columna de precio de costo, ¿sale? Y entonces agarro mi precio de costo, que es un campo, y lo voy a arrastrar al eje de las Y, suelto, ¡paz! Y ya me hizo mi gráfica, analizando los costos. Aquí puedo ver que este producto, que es el pantalón y la blusa, son los que cuestan más, y este, el calcetín, es el que cuesta menos. Hasta ahí vamos bien, si solo tendría yo que analizar los costos. Ahora, como quiero analizar costos versus precio de venta, entonces lo que tendría yo que hacer es agarrar mi precio de venta, ¿sí o no? Esto es igual en Excel, ¿eh? Y arrastrarlo al eje de las Y también. Digo, en las Y también quiero mi eje de el precio de venta. Ya vimos aquí que en columnas apiladas realmente no puedo analizarlo tan bien.
es muy difícil ya empezar a distinguir el precio de venta menos el precio de costo, o el precio de costo y el precio de venta. Y si a esto todavía le sumara yo las ganancias, le voy a poner las ganancias también en el eje de las 10, también sería difícil. Por lo tanto, este gráfico no nos sirve. Sin embargo, vean lo padre que es Power BI. Si este gráfico no te sirve y estás experimentando para ver qué gráfico es el que más se acomoda al análisis que tú quieres hacer, simplemente basta con decir, no me sirve por aquí, le voy a dar por acá. Entonces, voy a cambiar de gráfico. Elijo otro gráfico, le doy un clic y automáticamente me cambia el modo de ver las cosas dependiendo la visualización que ahí quiera yo ver. ¿Sabes? Entonces, voy a cortar de aquí este gráfico, le voy a dar control X, voy a abrir una nueva hoja, así se abre una nueva hoja en Excel, le doy un clic, y la voy a pegar acá, ahí está, ya la pegué, la voy a poner por acá. Listo. A ver, ya tengo mi gráfico de barras, para todos los que me dijeron gráfico de barras, ya tengo mi gráfico de barras, donde el azul claro representa mi precio de costo, el azul fuerte representa mi precio de venta y el naranja representa mis ganancias, la ganancia bruta. Ahora sí, díganme ustedes en el chat, basado en lo que estamos viendo, voy a hacer un poquito más grande esto para que lo aprecien mejor. Ahí está. Tengo primero pantalón, acá está la blusa, la camisa, playera, chamarra y calcetín. Díganme, basado en el gráfico que están viendo, ya sin ver los datos, solamente en el gráfico, basado en el gráfico que les estoy presentando, ¿qué productos? Díganme, ¿cuáles serían los tres mejores productos en los que debo invertir? Pónganme en el chat, ¿cuáles serían los tres productos en los que podría yo invertir basado en la gráfica que acabo de poner? Pónganme en el chat, por favor. Mientras voy a tomar un poco de ahorita. Vean, analicen. ¿Sale? Eso es. Aquí me pone Vero, chamarra, camisa y playera, que sería chamarra, playera y camisa. Estos tres del medio, me dice mi querida Berito. ¿Quién más? Fernando dice chamarra, camisa y calcetín. ¿Ok? Emi me dice pantalón, blusa y camisa. Después Juan Ramírez, chamarra, blusa y camisa, calcetín, chamarra y playera, chamarra, camisa y blusa. Eso sí, participen. Recuerden que voy a dar un premio a las personas que más participen. ¿Sale? Les voy a dar un premio a las personas que más participen. A los que no participen, no se van a llevar premio y luego no me digan, Isma, ¿por qué a mí no me tocó premio y a los demás sí? Pues porque no participaste. Aquí no estoy evaluando quién está bien y quién está mal. Es más, ni te voy a sacar al balcón. Simplemente quiero ver y que ustedes vean cómo una gráfica va a influir mucho en los tipos de decisiones que tome yo. ¿Sale? Entonces, chamarra, camisa y playera, chamarra, camisa y playera, chamarra, camisa y playera. Rectifico. De los arrepentidos, quiere el señor, dice Miemi, dice que ya rectifica. Chamarra, blusa y camisa, después calcetín, chamarra y después chamarra. Ok. Ya se dieron cuenta, bebés. Ya se dieron cuenta que un gráfico de este tipo empieza a costar trabajo. Y eso que estamos hablando de una tabla de 6 partidas. ¿Sí o no? Vamos a ver, en teoría. Si veo en mi base de datos, ¿cuáles son los productos en los que tengo mayor margen de utilidad? Efectivamente, tengo el calcetín con el 66%, después de ahí sigue la chamarra y después de ahí sigue la playera, basado en el margen de utilidad. Recuerden que no es lo mismo ganancia que margen de utilidad. ¿Sale? Por ejemplo, aquí, vean, aquí tengo un calcetín que me costó 20 pesos y que lo estoy vendiendo en 60, por lo tanto, gano 40 pesos, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa en la playera? En la playera, y tengo margen de utilidad de 66, pero ¿qué pasa en la blusa, por ejemplo? Invierto mucha lana, le invierto
490 pesos. Lo vendo también en 600. Mi ganancia es de 120, pero mi margen es muy pobre. ¿Por qué es muy pobre mi margen? Porque es mucha mi inversión. ¿Sale? Entonces, vean, me regreso a mi gráfico. Ahora, si esto lo quisiera yo analizar con una gráfica de líneas, como me lo proponen, entonces le tendría yo que picar acá, selecciono mi gráfico y me voy a la gráfica de líneas, que está acá. Y le voy a dar un clic. Y me cambia esto a una gráfica de líneas. ¿Ya vieron que aquí cuesta un poquito más de trabajo? Aquí cuesta un poquito más de trabajo. Aquí también sí me lanza aquí que una chamarra. Me lanza aquí la playera. Aquí me lanza el calcetín en estos picos. Aquí está otro pico. Pero este tipo de gráficos, me voy a regresar otra vez al de gráficas apiladas. Al de gráficas agrupadas, perdón. Este tipo de gráficos, cuando necesito comparar, escuchen bien, cuando necesito comparar valores, como es el costo, el precio de venta y la ganancia, estos tipos de gráficos no ayudan mucho. No ayudan mucho. Ahorita lo vamos a ver. Para este tipo de gráficos, por ahí una persona que me sugirió, me sugirió un histograma o Erika. Erika me escribió por ahí dispersión o histograma. Vamos a ver cómo se haría esto con un gráfico de dispersión. Lo importante de aquí, de esta clase, insisto mucho en lo importante, es que quiero que vean lo fácil que es crear gráficos. Pero también vamos a ver el poder de los gráficos que tiene Power BI. ¿Ok? Y además estamos viendo cómo analizar datos. Entonces, vean. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir, voy a hacer mi gráfico acá. Voy a crear un gráfico de dispersión, que es este. Este es un gráfico de dispersión. Lo voy a poner en blanco. ¡Paz! Ahí está mi gráfico de dispersión totalmente en blanco. ¿Sale? Ahora, un gráfico de dispersión se caracteriza, mis bebés, por comparar dos números en el eje X y en el eje Y. Y su motor no es la prenda, o sea, la prenda no es una categoría. ¿Qué tengo en una gráfica de dos dimensiones, de este tipo? Acá tengo siempre una categoría, siempre voy a tener una categoría. Y en el eje de las Y voy a tener un valor, que es el que voy a graficar. Pero en una gráfica de dispersión, la categoría, en este caso, pantalón, blusa, camisa, etcétera, no son tan importantes porque lo que quiero comparar realmente son los valores. Entonces, vamos bien. Como lo que quiero aquí es comparar valores, entonces estoy utilizando mi gráfico de dispersión. Entonces, vean. Aquí, en esta parte donde construyo mis gráficas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir. Voy a colocar en valores, le voy a decir cuál va a ser la categoría que quiero manejar. Y lo pongo acá. Pero esta no va a ser parte de la gráfica como tal. Como lo es acá, aquí sí es parte de la gráfica porque está en el eje X. Bueno, en el eje, aquí en Power BI, lo voy a poner en valores. Algo así se trabaja en Excel. ¿Sale? Entonces pongan mucha atención. En valores voy a poner prendas, que es mi categoría. Después, ahora sí digo, ¿qué quiero en mi gráfica? ¿Qué quiero en el eje de las X? ¿Qué quiero aquí abajito, en la parte horizontal? Ah, bueno, voy a querer mi precio de costo. Entonces voy a agarrar y voy a dar un clic a precio de costo y lo voy a arrastrar al eje de las X. ¡Paz! Ya tengo mi precio de costo. Ahora, ¿qué quiero revisar en el eje de las Y? Mi precio de venta. Agarro precio de venta y lo pongo en el eje de las Y. ¡Paz! Y ya tengo mi gráfico acá de dispersión. Pero me está faltando un dato, que son las ganancias. ¿Cómo grafico las ganancias? Ah, bueno, entonces aquí lo que requerimos nosotros, cuando queremos comparar tres datos, es un gráfico que se llama, ya lo van a escuchar y van a decir, sí es cierto. Los gráficos siempre olvidados, y que son súper importantes y que casi nadie utiliza. Y es el primer gráfico que vamos a ver hoy en nuestras gráficas de alto impacto,
que son los gráficos de burbujas. ¿Ok? Y después de hoy, les prometo que van a empezarlos a usar en Power BI, en Excel, donde sea. Vean. Aquí ya tengo mi gráfico de dispersión. Para convertir esto en burbujas, para hacerlo burbujas, necesito agregarle un eje Z. Mi eje Z en el gráfico de burbujas funciona dándole el tamaño a la burbuja. En este caso, el tamaño de la burbuja quiero que se lo dé las ganancias. ¿Va? Entonces vean qué tan fácil es graficar. Aquí no tengo que seleccionar miles de datos. A ver, déjenme ver, por aquí tengo preguntas. Dice, sí, sí, mi Benito. Entonces vean. Y fíjense que no tengo que seleccionar datos y ya no tengo que, ya con los datos ni me meto, ya no haces arrastrar. Power BI es eso, arrastrar. Vean qué fácil es. Voy a agarrar mi ganancia bruta, que es mi campo de ganancias. Recuerde que mi campo de ganancias, me voy a la hoja 1 para que la vean. Mi campo de ganancias, este campo de ganancia bruta, hace referencia a toda esta columna, a los datos, ¿sale? Entonces me paso a esta, que es la que estoy graficando. Entonces voy a agarrar mi campo de ganancias. Antes selecciono mi gráfico de dispersión. Para convertirlo en burbujas voy a hacer lo siguiente. Agarro mi ganancia bruta y la voy a arrastrar a donde dice size, que es tamaño. Lo suelto. ¡Paz! Y entonces ya tengo un gráfico de burbujas. Para que esto se note un poquito más, el tema de poder tomar decisiones, le voy a dar un poquito de formato a este gráfico de burbujas. Me voy a formato. Está muy fácil. Formato. Y en el eje de las X le voy a decir que vaya de 0, porque ya vieron que aquí como que se corta, entonces digo, quiero que vayas de 0 a 600. ¿Sale? Y ya me acomodó mi gráfico. Y ahora quiero que darle formato a estos azules. No me gusta todo en el mismo color. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, ya seleccionando esto, lo que voy a hacer es irme a Makers. Y entonces dice, ok, ¿cómo quiero estos puntitos? Los puntitos los dejo así. Lo que quiero hacer es hacerlos un poquito más grandes para que pueda yo notar, se note un poquito más. Y le voy a decir que sea de diferentes colores para que se vea más bonito. Y ya. Esto ya una vez que hice eso, lo voy a contraer esto para que se pueda ver un poquito más. Vean. Vean lo padre del gráfico de burbujas. Nótese que aquí yo ya no estoy viendo los datos. Aquí lo que estoy haciendo es tomar decisiones basado en el gráfico. Así deberían de ser sus reportes, sus dashboards. Un dashboard debes darle la oportunidad a quien lo vea tomar la decisión o tener una visión general basado en el gráfico que le estás dando, sin mostrarle los 50 mil datos que tienes. Vean, algo que puedo analizar de mi gráfico de burbujas, y por eso es muy importante el gráfico de burbujas, es lo siguiente. La burbuja más grande es a la burbuja que más le gano. Vean lo padre de Power BI. A pesar de que aquí no manejo el nombre, ya se dieron cuenta, el nombre de mi producto, si me paro en la bolita, ahí me da todos los datos que quiero sobre ese elemento. Por ejemplo, ahí me dice que esa bolita corresponde a la chamarra y que la chamarra me costó 150 pesos y que esa chamarra la vendo en 310 y que le gano 160 pesos. Por lo tanto, esta pelotita que se ve más grande es a la que más le gano. Ahora, ojo, después de ahí, acá tengo estas dos pelotitas que son muy similares y esta azul. ¿Ya se dieron cuenta? A esta pelotita azul, si me coloco, dice que le gano 120 pesos. A esta rosa le gano 90. A esta le gano 120 y a esta 110. ¿Qué es lo que puedo analizar de acá? Y vean lo padre que son los gráficos de burbujas, que casi nadie usa. Aquí algo que puedo analizar es que en esta que gano 120 pesos, invierto 220 pesos. Y en esta que gano los mismos 120 pesos, estoy invirtiendo 490 pesos. Es decir, mis pelotitas, mis burbujas, entre más se alejan en el eje de las X, este es el centro, el cero, entre más se alejan, más gasto. Y entre más alto, más caro lo vendo. Entonces, aquí sí podría yo obtener un panorama, un primer panorama, porque no es el panorama ideal, un primer panorama de a cuáles productos les debo poner un poquito más de ojo.
¿Y cuáles son los productos que tengo que analizar si me conviene comprarlos o no? ¿Sale? Por ejemplo, aquí mis tres productos ganadores no son los que están hasta arriba, sino los productos que tienen mayor ganancia, dependiendo de qué, del tamaño de la burbuja. Y qué tan cerca estén de los ejes de costo, que es abajito, y de Y, aquí. Entonces, aquí los productos, por lo que puedo ver en la gráfica, es que en los que me debo centrar son en estos tres. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, ojo. Otra cosa que me dice la gráfica es que este producto, que es el calcetín, es el que menos cuesta, pero es al que más le gano. ¿Sí me explicó? Ahora, aquí algo que me dice es, esto es, que tendría yo que vender muchos para obtener unas ganancias que representen una cantidad significativa en mis ventas. ¿Sí lo están viendo o no? Ahora, si esto no quedara claro en las ganancias, vean, voy a seleccionar acá, voy a maximizar esto. Si esto no quedara, si tendría yo dudas en la parte de ganancias, es muy fácil decir, ok, no quiero ver las ganancias, quiero ver el margen de ganancia, que para mí es más importante. Entonces, lo que tendría yo que hacer es agarrar en size. Recuerden que el tamaño de la burbuja me lo está dando la ganancia. Aquí lo dice size. Voy a quitarlo. Le doy X. Quito. Y ahora me voy a traer el margen de utilidad. Y digo, va para acá el margen de utilidad. Y esto me da un tamaño. Y entonces vean ese pequeño cambio que hice en el margen de utilidad. Vean, me pone en un círculo mayor al calcetín, porque es al que más le gano. ¿Ya se dieron cuenta? Ya se dieron cuenta que en nuestros análisis tenemos que saber muy bien exactamente el valor que estoy analizando. No es lo mismo analizar la ganancia bruta que el margen de utilidad. El margen de utilidad sí me dice cuánto estoy ganando. ¿Basado en qué? Basado en mi precio de costo, mi precio de venta y una formulita que existe por ahí. ¿Sale? Ahí la fórmula se les puse en el archivito de Excel. Para todos los que tengan curiosidad, aquí les puse la forma. ¿Vale? Bueno, ya saben, el archivo ya se los paso para que después, cuando puedan ver esta clase, puedan irlo practicando poco a poco. Bueno, ya se dieron cuenta, mis bebés. Entonces, aquí me dice que debo poner mucho ojo. El calcetín es el que más le gano, pero está muy pegado aquí y ya sabemos. Sus costos es muy bajo y su precio de venta es muy bajo, por lo tanto, la ganancia es muy pequeñita, aunque el margen es amplio. ¿Sale? Bueno, entonces, y acá ya tenemos, por ejemplo, sigue estando la chamarra, la playera y la camisa. Y aquí estos dos que no se movieron. ¿Sale? Hasta aquí. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Pónganme en el chat si alguien tiene una duda para que la podamos platicar. ¿Sale? Pónganme en el chat si alguien tiene una duda para que la podamos platicar. Y aquí estamos viendo ya nuestro primer gráfico, que es de nuestros gráficos de alto impacto, que es el gráfico de burbujas, que casi nadie usa y que la verdad es uno de los más poderosos, aunque estamos viendo sus detalles, ¿verdad? Uno, entre sus detalles, debes manejar, para crear un gráfico de burbujas, debes en tu tabla de datos, debes tener por lo menos cuatro columnas, la de categoría y tres que tengan valores que quieras comparar, ¿sale? Entonces, para que quede claro, para que tú puedas utilizar un gráfico de burbujas, necesitas cuatro columnas mínimo. La de categoría y los tres valores, X, Y y Z. ¿Sale? Los valores X, Y y Z, pues tú los defines. Va que va. Chiquillos, bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero antes de hacer otro ejemplo, quiero que me pongan en el chat si les está gustando la clase. Si les está gustando la clase, pónganme en el chat la palabra sí. Si no te está gustando la clase, ponme en el chat la palabra no. ¿Sabe? Y si te está aburriendo, también ponme aburrido, 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 para que sepa yo cómo vamos interactuando. Dice, el gráfico es siempre parte de la dispersión. Sí. El gráfico de burbuja siempre parte de uno de dispersión. Sí, mi Benito. ¿Sale? Vamos bien, mis chavos. Pónganme en el chat si sí les está gustando. Miren, recuerden que nos conocemos todavía. Pretendo que nos conozcamos en el curso ya formal. Entonces, pónganme en el chat, es una manera de que califiquen y sepa yo cómo vamos, si les está interesando la masterclass, si no les está interesando la masterclass, o si de plano está aburrida.
¿Sale? Póngame sí, no o aburrido. ¿Sale? Si se está aburrido, me pongan aburrido, no pasa nada. ¿Vale? Bueno, no va a pasar nada si le ponen aburrido, no pasa nada, nada más lo bloqueo ya. Pues déjenme tomar un poco de agua. Perfecto, mi bebé. Bueno, entonces creo que vamos bien, ¿verdad? Ahora vean, vamos a seguir viendo un poquito más del gráfico de burbujas porque quiero que vean el poder. Y también quiero que vean lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Les parece bien? Vamos a ver también sus fragilidades del gráfico de burbujas. Para eso, les voy a poner el chat, no para que trabajen, sino para que después lo hagan con calmita en sus casas. Les voy a poner en el chat el otro archivo de trabajo que voy a usar, que lo estoy poniendo en este momento en el chat. Ahí está. Si quieren, descárguenlo ya después cuando instalen poco a poquito Power BI y quieren hacer este ejercicio en la repetición, entonces ahí está el archivo. ¿Sale? Lo pueden descargar. Se llama WSales Products. ¿Ok? Bueno, el archivo que voy a utilizar se llama así. Entonces, voy a abrir una, ¿cómo se llama? Vamos a abrir un archivo nuevo. Déjenme buscarlo, ubicarlo, para que podamos empezar a trabajar. Pero antes, lo voy a, este ya lo cierro. Este, ya hicimos nuestro primer pinino con eso. Hicimos un primer pininito como para que le agarren confianza. Pero la realidad es que nunca tienes 6 líneas de datos. Tienes miles de datos. ¿Sí o no? Bueno, entonces voy a abrir un nuevo archivo, que es el que les acabo de pasar. Déjenme abrirlo para que lo vean. Aquí está. Vean, esta es otra base de datos, pero esta base de datos ya no es pequeñita. Esta ya es un poquito muy parecida a la realidad. Como pueden ver, en esta base de datos es una tabla. Esto es una base de datos de una tabla. Esta tabla se llama ventas. Esta tabla se llama ventas. Y esta tabla cuenta con, vamos a ver acá, 88.474, 76 datos. Ya no son 6, ya son 88.000, ¿qué? 88.476 datos. ¿Ok? Entonces, ya son más datos. Esta es una tabla que representa igual ventas. Ya les dije, mis bebés, no necesariamente deben ser ventas. Por ejemplo, en temas de la industria podría ser comparar las muestras que estás generando contra tu producción, contra el scrap o el desperdicio. Podría ser, ¿no? Entonces, en recursos humanos podría no ser las personas versus sus horas trabajadas, versus su salario, versus sus horas extras. No sé, existen mil formas de ver las bases de datos. Lo más importante es que comprendas lo que se hace. Y aquí lo vamos a ver en el curso de Power BI. Vamos a ver diferentes modelos de datos para que tú puedas ir creando tus análisis y sobre todo tus dashboards increíbles. Al final de la clase vamos a ver un par de dashboards que hacemos en el curso de Power BI. El objetivo de hoy es que te convenzas que Power BI es muy fácil. ¿Sabes? Bueno, vean. Entonces decimos que esta es mi base de datos. Ya vimos que son 88.476 datos y que mi tabla se llama ventas. Es lo único que debemos saber de acá. ¿Sale? La voy a cerrar. Paz. Ok. Y ya estoy otra vez en Power BI. Voy a abrir una hoja de datos nueva. Como ya dijimos, otra cosa que les quería mostrar. Aquí en esta gráfica de barras agrupadas, medio se puede tantear en cuál me conviene invertir. De hecho, muchos en el chat hicieron un buen análisis. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando son muchos datos. ¿Les parece bien? Entonces, ahora sí voy a crear una hoja nueva. Ahí está mi hoja nueva. Dejen borrar esta, porque es la que genera de más. Ahí está. Para cargar los datos, ya dijimos, me voy aquí a Excel para Emi, que me estabas preguntando cómo cargar datos y demás. Voy a hacer el mismo procedimiento, mi Emi. Le voy a dar clic acá y le voy a decir que esta vez mis datos se llaman así, mi archivito se llama así, le voy a dar doble clic. Y acá me va a decir, ok, Isma, encuentre una tabla que se llama ventas y tu hoja que se llama WSales Products. Le digo, no, quiero la tabla, la selección.
Me muestra la tabla. Esta es una vista rápida de los datos que me va a jalar. Yo digo, sí, está bien. Esos son los datos que quiero. Le voy a dar log. Y entonces lo que va a hacer, ya se dieron cuenta que acá tengo catálogo 1 y no tengo nada bajito. Bueno, lo que va a hacer es el poder de Power BI. Te va a poder juntar las dos bases de datos aunque estén en diferentes archivos. ¿Sale? Ya vieron qué padre empieza a hacer Power BI. Y la verdad es que no necesito hacer prácticamente nada. Entonces, vean, si me voy, recuerden que dijimos que hay tres tipos de vistas en Power BI. Reportes, que es esta. Datos, que es esta. Y modelado de datos, que después en el curso la veremos. Ahora no entra en la clase. Bueno, aquí en mis datos puedo ver que se integró la tabla ventas. ¿Ya la vieron? Esta es la tabla ventas. Y acá ya tengo mi tabla ventas. Entonces, ya una vez que la vi, dije, ok, todo está bien, me voy acá a mi vista de reportes. Y entonces, aquí voy a crear, otra vez voy a simular estas dos mismas gráficas, pero ahora con miles de datos, 88,476 datos para ser exactos. Entonces, vean, voy a grabar mi tipo de gráfico. Ya se dieron cuenta que no necesito la base de datos, ni siquiera necesito, por ejemplo, aquí la jalepa que vieran, pero realmente no necesito las bases de datos, porque ya están cargadas en mis datos. Desde aquí las voy a jalar. Entonces, vean, pongan atención. Ahora voy a trabajar sobre la tabla ventas. Le voy a maximizar acá. Y digo, ¿qué quiero hacer? Ah, bueno, lo que quiero hacer es una gráfica de barras agrupadas. Le voy a poner barras agrupadas. Recuerden que siempre inicio con un gráfico en blanco, como debería de ser en Excel, como debería de ser en Google Sheets. ¿Ok? Bueno, ya que agregué mi gráfica blanca, mi visualización blanca, entonces voy a decirle, ok, ¿qué quiero graficar? Ah, bueno, en la parte de abajo, la categoría. Recuerden que aquí pusimos la categoría, que es el producto. Bueno, igual acá tengo productos. Si se dan cuenta, en mi base de datos, voy a abrir la de Excel para que quede un poquito más claro. Déjenme hablar de Excel. Listo. Tengo acá tengo el país en el que se vendió, el método de pago, tengo mi tipo de vendedor, el tipo de venta, mi línea de producto, el tipo de producto y el producto. Este es el producto. ¿Sabes? Bueno, si yo quisiera saber cuántos productos tengo diferentes, hay quien, pues en Excel todavía usa los filtros, bueno, le doy clic al filtro, y entonces veo que tengo muchos productos diferentes. ¿Cuántos? Pues está cañón verlo ahorita aquí en Excel, a menos que haga yo mi filtro y demás, le doy cancelar. Bueno, entonces ya se dieron cuenta que tengo producto, tengo esta columna que se llama año, cuatrimestre, revenue. Revenue significa ingresos, es como el precio de venta, bueno, ingresos. Cantidad que vendí, el margen bruto, los costos y las ganancias. Los costos de lo que me implicó estos ingresos. Bueno, esto es los costos que tuve para poder tener estos ingresos. ¿Ok? Y esta es la ganancia. Bueno, le voy a cerrar. Y me voy otra vez a Excel. Vean, entonces lo que voy a hacer es agarrar el producto, mi columna producto. Ya les expliqué dónde saqué el producto. La columna producto la saqué de... Por aquí anda producto. Déjenme ver. Producto. Esta columna. ¿Sale? Bueno. Entonces voy a decir producto y lo voy a arrastrar a mi gráfico. ¿Sale? Y lo pongo acá. Paz. Ahí está producto. Ya lo puso en el eje de las X. ¿Ya se dieron cuenta? Producto está en el eje de las X. Ahora, en Y, ¿qué necesito? Igualito que hace rato, no tenemos que inventar nada. Costos, lo pongo en Y. Porque lo quiero graficar. Ahí está mi gráfica. Y también quiero graficar mis precios de venta, que en este caso lo vamos a sustituir por revenue, que son los ingresos. Entonces agarro revenue y lo voy a poner acá. Paz. Entonces ya tengo mi revenue, que son ingresos, los costos. Ahora da la ganancia. ¿Sale? Que es el ingreso menos el costo. Entonces voy con la ganancia y lo voy a arrastrar en las 10. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice acá. Nada más que aquí eran 6 líneas y aquí ya son 88,476 líneas. Ya se dieron cuenta que hacerlo aquí así es una grosería. Analizar algo así es una vil y vulgar grosería.
Pero ¿saben qué? Ya sé que ustedes no, pero hay personitas que se atreven a mandar reportes con gráficos de este estilo. Y esto, sépanlo, es una grosería. Si yo soy dueño de empresa y me mandas algo así, estaré acordándome de la familia. ¿Por qué? Porque de aquí no puedo analizar nada, ya es muy difícil. ¿Sabes? Sí, sí lo logran ver. Bueno, entonces, ¿qué tiene Power BI? ¿Qué tiene Power BI para solucionar este tipo de cosas? Para poderle sacarle jugo. Vean, acá tengo una barra de desplazamiento que tendría que recorrer todo esto para hacer un análisis de qué hacer el mismo análisis anterior, qué productos me conviene comprar. Está cañón. Bueno, señores, en este tema de gráficos de alto nivel, algo que les quiero mostrar o algo que quiero que aprendan es que por favor no hagan cosas como estas. Nunca. Lo que tienes que hacer es saber contar tu historia. Y en tu historia, ¿qué es lo que tienes que saber contar? Ah, bueno, ¿qué es lo que quieres decir? Y normalmente eso que queremos decir es, quiero saber cuál es el mejor, cuál es mi mejor opción. Pero para ver mi mejor opción, no necesito ver todo este chorizo, toda esta gráfica. ¿Sale? Imagínense esto en Excel, guácala. No. Lo que ustedes deben hacer es dar una idea de los mejores productos. Y entonces es cuando en Power BI vamos a utilizar una herramienta que se llama filtros. Aquí está, es nuestro panel. ¿Sale? Voy a seleccionar mi gráfica. Y entonces vean, aquí yo le voy a decir a Power BI. Y vean qué fácil es. No tengo que prácticamente aprenderme fórmulas y demás. Vean, aquí le digo, ok, de mis productos, le doy un clic acá y le digo, quiero hacer un filtro del top N. Top N significa dame los más pros o los menos pros. ¿Sale? Bueno, y digo acá, ¿top de cuántos? Elijo una cantidad considerada. ¿Dependiendo de qué? Pues del análisis que debas sacar tú. Entonces, en este caso, si quiero el top 10, le pongo el top 10 y ok. Y acá le estoy diciendo, ¿el top 10 basado en qué? ¿En el top 10 de los costos? ¿El top 10 de los ingresos? ¿El top 10 de las ganancias? ¿El top 10 de qué? Y entonces digo, ok, el top 10 de las ganancias. Entonces agarro el campo ganancias y me lo pongo para acá. Ya se dieron cuenta que la lógica de cómo arrastrar todo esto se las voy a enseñar yo en el curso. Pero aquí quiero que vean la facilidad. ¿Sale? Entonces voy a decir aplicar. Y entonces ya me muestra el top de los 10 mejores productos basados en la ganancia. Y como podrán darse cuenta aquí, pues está más cañón, está cañón, siquiera poder mirar cuáles son los productos que me convienen más, porque ya en 10 ya cuesta. Y si hubiese puesto 15, cuesta todavía más. Power BI tiene una herramienta, la vamos a agregar acá a esta gráfica, le voy a dar clic acá en formato, que se llama Zoom Slider. Le voy a dar clic aquí para habilitarla. Y me habilita un zoom slider acá. Vean, voy a hacer un poquito más grande para que la logren apreciar. Este zoom slider dice, ok, no logro apreciar bien mi gráfico acá. Ah, bueno, entonces el zoom slider, que es esta barrita que se agregó acá, sirve para que tú hagas un zoom de los datos y que puedas apreciar mejor y tomar una mejor decisión. Y no necesitas saber de dónde vinieron los gráficos. Ya se dieron cuenta que no le estoy haciendo nada a los datos, no me estoy yendo a seleccionar la tabla y agregar el rango, guácala de pollo. En Power BI esto es muy fácil. Entonces, puedo aquí hacer un zoom y tratar de apreciar un poquito más. Aún así apreciando, no me da un gran resultado. No obtengo un gran resultado. Vamos a ver qué pasa un gráfico de burbujas ante muchos datos. ¿Les parece bien? Vamos a hacer. Vean. Voy a abrir otra hoja nueva para que vayamos viendo hojas nuevas y podamos ir viendo. ¿Cuál es mi intención? Que vean que no necesito los datos. Que los datos, con una vez que los cargue, los mando a llamar mediante estos campos. Como si fueran tablas dinámicas. Algo así. Entonces, voy a agregar una gráfica de dispersión. Como decía mi Berito, ¿siempre se requiere? Sí, siempre se requiere. Voy a hacer un poquito más grande. Y digo, ok, ¿qué quiero analizar? Voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá. ¿Sale? Exactamente lo mismo. Digo, ¿qué quiero analizar? Lo que quiero analizar, ¿qué es mi producto, no? Entonces pongo aquí producto,
le pongo en valor. Aquí. Ahora, ¿qué quiero en las X? ¿Qué quiero acá abajito? Ah, bueno, en las X quiero los costos. Y le pongo aquí en las X los costos. ¿Qué quiero en las Y? Ah, bueno, en las Y quiero al revenue, que es el precio de venta. Entonces lo pongo en las Y. Ya se dieron cuenta que está muy fácil porque es X, es Y. Hasta aquí tengo un gráfico de dispersión. ¿Ya se dieron cuenta? Vean. Y esto empieza a volverse así como que, ¿y ahora qué pasó aquí? Porque esto que estamos viendo acá es lo mismo que sucedió cuando tenía yo aquí muchísimos datos. Entonces, esto se complica más todavía, se complica más cuando le voy a poner el tamaño, es decir, cuando lo voy a convertir en burbujas. Vean, me voy a burbujas, a ganancias, y le digo, quiero que sea mi burbuja, el tamaño de mi burbuja, me voy a size, suelto, y pum. Esto ya se convirtió en una grosería. Bueno, ¿por qué hago este ejemplo? Porque algo que les quiero decir es que una debilidad, algo para lo que no fueron hechas las gráficas de burbuja, es para analizar muchísimos datos, muchísimas categorías. O sea, muchos datos sí, muchas categorías no. ¿Cuáles son las muchas categorías? Pues muchos productos diferentes. En este caso, por ejemplo, si quiero saber cuántos productos diferentes tengo, basta con hacer esto. Le doy un clic a este grafiquito, es una tarjeta, la pico acá y digo, quiero saber cuántos productos diferentes hay. Agarro producto, lo arrastro aquí y le digo, cuéntame cuántos hay diferentes. Y dice, ok, tiene 144 productos diferentes. Por eso, aquí en mi gráfico, con esos 144 productos diferentes, pues se ve una grosería. ¿Están de acuerdo? Entonces, pongan mucha atención. Por eso les decía que tenemos que saber qué es lo que quiero contar. Tampoco, al igual que en el de barras, como para qué quiero una gráfica así. En el de dispersión todavía logro medio analizar algo, pero la intención no es que te duela la cabeza cuando te presentan una gráfica. La intención es que a primera vista, sin que tú sepas nada, sepas que existe. Y aquí viene lo padre, vean. Voy a hacer exactamente lo mismo con la gráfica de barras. Le voy a dar un clic acá. Y entonces le voy a decir que me haga un top 10, el mismo top 10 de gráfica de barras, y le voy a decir que basado en la ganancia. Lo pongo acá. Y entonces le digo aplicar. ¡Paz! Y ahora sí, ya se ve mejor. Entonces voy a darle un poquito de formato a esto para que lo aprecie mejor. Las pelotitas, dos puntos más arriba, y aquí le voy a decir que los ponga de colores. Ahí está. Ya se nota un poquito más. Aquí sí ya puedo empezar a ver un poquito más los productos que más me conviene, los 10 mejores productos, cómo se comportan. E igual que vimos en la gráfica de burbujas que están acá, es lo mismo. Los que se disparan hacia el eje X, hacia la derecha, son en los que estoy elevando el costo y el precio de venta. Entonces, vean. Acá ya tengo un análisis y digo, ok, este es el producto que me... Ah, ¿saben qué voy a hacer? Para que no se vean los números tan grandotes, le voy a quitar los decimales. A ver, para quitar los decimales le doy el campo este y le voy a poner aquí que cero decimales. Cero decimales. Y también le voy a dar clic a ganancias y le voy a decir aquí que cero decimales y el revenue, que es el otro campo que uso, y le pongo cero decimales. Así de fácil. Ahora sí, ya veo. Vean, aquí yo puedo ver que tengo 94 millones. Es más, le voy a poner signo de pesos para que se pueda apreciar más la información que les estoy dando. En costo le puse ya signo de pesos y cero decimales. Ganancias le pongo signo de pesos y cero decimales. Y revenue, signo de pesos y cero decimales. Ok. Ahora sí. Ya tengo mi información. Entonces aquí puedo ver que las pelotitas se parecen mucho. Eso significa que la ganancia va a ser muy parecida. Pero, la ganancia es muy parecida, pero la inversión versus el precio de venta no es tan parecida. Vean, aquí mis precios se disparan. Mi precio de venta se dispara. Tengo que vender mi producto mucho más alto.
y mi precio de costo también se dispara. Si se dan cuenta aquí, ¿qué valores tengo? Por ejemplo, ahí en este producto tengo que en costos tengo 83 millones, en los ingresos tengo 116 millones y mi ganancia es de 33 millones. Si se dan cuenta, aquí son muy parecidas las ganancias. Acá tengo 33 millones, acá tengo 40 millones. Y vean acá, acá tengo 45 millones de ganancia y estoy invirtiendo menos. Porque entre más alejadas estén las pelotitas, estoy invirtiendo más. ¿Sí se dan? Y mi producto es más barato, es más cómodo para la gente. Se puede producir más ventas y por eso, si se dan cuenta, los productos en los que mi precio de costo es menor, se disparan sus ventas. A mayor precio de costo, tengo que venderlo más caro y entonces aquí hay muy poquitas pelotitas. Entonces, ¿en cuáles me debo concentrar? En estas. Sí estoy tomando en cuenta la ganancia. Recuerden que la ganancia no es igual al margen de ganancia, al margen de ganancia, ¿ok? O el margen de utilidad. Entonces, tengo esto. Pero esto no es nada nuevo. Esto ya lo vimos en el ejercicio anterior. Pero aquí estamos analizando miles de datos. Y esos miles de datos los reduje a 10. Pueden ser 15, 20, los que tú quieras. ¿Sale? Aquí la idea es que no satures las pelotitas, las burbujitas. Que pongas algo, la regla es, pon algo que puedas analizar a simple vista. Ahora, Power BI es una chulada porque dices, ok, sí, pero aparte de esto me gustaría saber, a ponerle sus zooms. Ah, bueno, vamos a ponerle sus zooms. Selecciono este y le ponemos, entonces acá, los zoom sliders. Le pongo acá, los zoom sliders. Con esto yo ya puedo hacer acercamientos a placer. ¿Sale? Pues, tanto en X como en Y. Hago acercamientos. Pero lo más chulo, bebés, no es eso. Es, ok, está padre. Pero ahora quiero saber cómo se comportó, por ejemplo, este producto que es verde, que se llama Zoom. Quiero saber cómo se comportó en el tiempo. Quiero que lo hagas eso en Excel, papá. A ver cuándo lo terminas y empieces con tu dolor de cabeza. Ah, pero con Power BI es súper sencillo. Si yo quiero saber, porque si se dan cuenta en mi tabla, si yo quiero, vean, le voy a poner esto, voy a reducir un poquito esto para que lo logren ver. En mi tabla, es decir, aquí en mis datos, si yo quiero saber en mi columna año, que es year, aquí, ¿cuántos años diferentes tengo? Pues tengo 2012, 2013 y 2014. Tengo tres diferentes años. Es la información de tres años. Entonces, esta gráfica representa los movimientos y las ganancias de tres años. Pero, ¿qué pasa cuando te dicen? A ver, sí está padre misma, sí está padre, pero ahora quiero que me digas ¿cómo se comportó en el tiempo X elemento? Son, que es el verde, este que vi. Esto es una chulada, papás. Esto está fácil, porque con Excel te daría un dolor de cabeza horrible. Es más, no sé si siquiera lo podría sacar. Pero en Power BI esto es algo súper fácil. Lo haces en un segundo. Vea. Si yo quiero saber cómo se comportó esto en el tiempo, agarro el tiempo, que es en este caso year. Podrían ser meses, podrían ser meses y días, etcétera, periodos que tú quieras. Voy a agarrar year, que significa año en español. Y acá abajito hay un campo que se llama Play X. Entonces voy a agarrar año y lo voy a depositar acá. Bueno, y me pone una columnita. Vean, acá me dice que lo que me está mostrando ya es en el 2014. Si yo quiero ver en el tiempo cómo se mostró todo, le doy play y entonces me da una animación de cómo se comportó todo en el tiempo. Pero dices, ok, Isma, sí está padre, pero a mí no me interesaban todos, a mí me interesaba el verde. Ah, bueno, entonces lo que tienes que hacer es, le das clic al verde y te hace un recorrido en el tiempo de cómo se comportó. Y entonces aquí puedo saber que en este año, aquí lo puedo ir manejando, vean, aquí en el año 2012, 2013, y 2014. Y entonces aquí sé que en el 2012, yo ganaba 15 millones. Después empecé a ganar 16 y después aquí estoy ganando 9 millones.
Entonces, aquí gano menos. Pero, algo importante, aquí invertía yo más dinero y aquí ya estoy invirtiendo menos. Ahora, si quiero saber de este rosita, bueno, ya quiero que todo regrese a la normalidad, le doy un clic. Ahora quiero saber del rosa, cómo se ha comportado en el tiempo, en los años. Le doy clic acá y me hace este movimiento. Si le doy play, me va a hacer el movimiento y va a ir haciendo referencia a el rosa. Y cuando digo rosa, por no decir el nombre del producto, ¿sale? Acá el amarillo, lo mismo, ¿sale? ¿Ya vieron qué padre es hacer un análisis profundo de cómo se comporta en el tiempo ese producto que yo quiero analizar? Y eso es cómo se comporta en el tiempo, a lo mejor, la falla que quiero analizar, cómo se comporta en el tiempo el scrap, cómo se comporta en el tiempo los procesos de producción, cómo se comporta en el tiempo la persona de si llegó tarde o llegó temprano, si trabajó horas extras, no sé. Es su imaginación, es el límite, mis bebés. Y todo esto es muy, pero muy, pero muy fácil en Power BI. A ver, pónganme en el chat si les está gustando para que les enseñe yo otro tipo de gráfico. Si ya se aburrieron, pues ahí le paramos. A ver, pónganme en el chat. Si les está gustando, pónganme la palabra sí. Si no les está gustando, pónganme no. Y si les está aburriendo, pues digan aburrido, aburrido, aburrido. Pónganme en el chat, dependiendo los sís. Les enseño otros tipos de gráficos que podrán crear en Power BI o ahí le paramos. ¿Sale? Entonces, mis bebés, chiquillos, quiero que pongan en el chat si van contentos con esta masterclass. Ya les dije, esta masterclass no es para que aprendas Power BI hoy. Es para que sepas que en Excel, en Google Sheets, en Power BI existe el gráfico de burbujas y que el gráfico de burbujas es sumamente poderoso. Obviamente, no es tan poderoso el gráfico de burbujas como lo es en Power BI, porque en Power BI puede hacer este tipo de cosas que en Excel daría un dolor de cabeza si quiere hacer. ¿Sale, mi bebé? ¿Vamos bien? ¿Nadie se está aburriendo? ¿Todos vamos bien? Ok, perfecto. Bueno, preguntas hasta acá, chiquillos. A ver, voy a darles un minuto para que me hagan preguntas. Si no tienen preguntas, nos seguimos con otro tipo de gráfico para que vean el poder de Power BI con gráficos de alto impacto. Porque para mí este gráfico de burbujas es un gráfico de alto impacto donde puedes analizar realmente tus datos a lo largo del tiempo, de periodos y en tres dimensiones. Dice mi tío Juan, ¿podría volver a enviar los archivos de Excel? Ah, claro que sí, con mucho gusto. Ahorita al final de la clase los envío, ¿les parece bien? Al final, Juan, al final de la clase envío los archivos para que después lo puedan ir haciendo poco a poco. Power BI, a ver, para que aprendan Power BI necesitan tener bases. Esto es como cuando aprendieron Excel, mis bebés. Cuando aprendieron Excel, Excel se les hace bien difícil a muchas personas porque utilizan miles de fórmulas y nunca aprendieron las bases que son fundamentales aprender para que no uses tantas fórmulas. Les voy a dar una mala noticia. En Excel, el 50% de fórmulas ya no se usa, ni se debería de usar. En Excel ya no se deberían de usar los filtros. En Excel hay muchas cosas que no se deben usar, pero que Excel inclusive no las ha quitado porque te quita esas herramientas y te da la embolia. El Excel de hoy es muy fácil, nada más que lo que pasa es que te lo enseñaron mal, no lo aprendiste con bases. Eso mismo puede pasar con Power BI. Si tú lo único que te quieres dedicar es a imitar lo que otros hacen, nunca vas a tener las bases para tener la lógica de aprendizaje y después poder hacer cualquier cosa. Si no tienes las bases, te la vas a pasar siempre imitando a los demás sin saber exactamente qué era lo que querían lograr. Y eso es lo que nosotros trabajamos mucho con el curso de Power BI. Te damos las bases, te enseñamos poco de base de datos para que aprendas ¿cómo deben constituirse las bases de datos? ¿Cómo se deben transformar? No requiere ser programador, no requiere ser experto de Excel, no requiere ser experto de nada, porque Power BI es una herramienta independiente a la que le puedes conectar cientos de bases de datos diferentes. Excel, Access, SQL, PDFs, archivos TXT, XML, etcétera, etcétera, etcétera. Y después poderlos unir y poderlos trabajar todos juntos sin tener que hacer fórmula tras fórmula tras fórmula. ¿Vale? Bueno, vean. Les voy a enseñar una última visualización.
de premio porque han estado muy atentos. Vean. Y esta última visualización entra en las gráficas de alto impacto. Vean, voy a crear una hoja nueva. Voy a crear una hoja nueva para que les muestre yo esas visualizaciones, que es fundamental que las practiques en Power BI. ¿Va que va? Bueno, esta que vamos a hacer es, se llama árbol de descomposición. Vean, ¿qué pasa si en este momento me dicen, a ver, Ismael, necesito hacer un análisis de las ganancias por país? Ya sé que están pensando cómo lo harían en Excel, en este momento lo están maquinando, pero se los voy a enseñar cómo Excel ha incorporado visualizaciones o gráficos. No se debe llamar gráficos, se va a llamar visualizaciones. Vean, en Excel existe un promedio por ahí de 60 tipos de gráficos diferentes. Pero siempre que quieres graficar, todo el mundo dice pastel, barras, líneas, y también dicen pastel, barras, líneas y anillos. Son los básicos que siempre te mencionan. Dispersión, si ya más o menos le sabes a Excel. Entonces, lo que quiero mostrar es que existen actualmente tipos de gráficos que te hacen a mí muy fácil. Vean. Un análisis de ganancias. Entonces, como quiero hacer un análisis de ganancias, voy a hacer un árbol de descomposición. ¡Paz! Ya lo inserté. Recuerden que mis gráficos empiezan todos desde cero. Y acá entonces me dice, ok, Ismael, ¿qué quieres analizar? Es lo más importante. ¿Qué quieres analizar? Ah, lo que yo quiero analizar son las ganancias. Entonces, agarro ganancias y lo pongo en analizar. Eso es lo que quieres analizar. Y dice, ok, Ismael, ya estuvo. A ver, voy a hacer un poquito más grande los datos para que los visualicen un poquito más. Le voy a poner ahí. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve ahí. Y le voy a poner negritas. Ahí está. Esto es lo que quiero analizar. ¿Sale? Listo. Es más, uno menos. Ahí está, para que se vea. Listo. Esto es lo que quiero analizar. Dice, ok, tus ganancias son de 1,588,768,000, bla, bla, bla. Ok. ¿Cómo obtuve esas ganancias? Quiero ver esas ganancias, pero ahora por país. Entonces, lo que voy a hacer aquí en mi gráfico o en mi visualización, es decir, ok, por país. ¿Lo quieres por país? Sí. Entonces, busco aquí país. Aquí encuentro el campo de país, que es Retail Country. Le doy clic a este campo y lo arrastro en expandir. Es en la ramificación. Lo suelto. ¡Paz! Y entonces, se dan cuenta, aquí me pone un más. Cuando yo le doy clic al más, me va a decir, ok, Isma, ese árbol de descomposición, ¿lo quieres de mayor a menor, de menor a mayor, o simplemente que te muestre el país? Yo digo, no, de mayor a menor. Entonces, doy clic en de mayor a menor. ¡Paz! Y entonces me va a crear, voy a hacerlo un poquito más grande, me va a crear un árbol de descomposición y me dice, ok, el país más importante es Estados Unidos. De ahí sigue Japón. Y así me va mostrando los diferentes países. Si se dan cuenta, no son todos. Me muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dependiendo el tamaño de mi visualización. Y después de ahí me pude ir hacia abajo para recorrer todos los diferentes países. Igual me voy con el scroll hacia arriba. Bueno, ya tengo mi análisis por país. ¿Ya vieron qué fácil? Arrastrar, ¡pum! Ya tengo mi gráfico. Así de fácil. Ahora vean. Dicen, ok, Isma, está muy padre, pero ahora quiero que me lo des por tipo de vendedor, por la forma en que se vendió. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi Deli? Te lo dije, mi Deli. Rapidísimo. Vean. Entonces digo, ok, por tipo, voy a agarrar retailer type, ¿sale? El tipo de venta. Entonces voy a agarrar retailer type y lo voy a poner también en mi árbol de descomposición, de expansión. Es muy importante decirles que si pongo retailer type abajo de retailer country, va a aparecer primero acá retailer country y luego retailer type. Pero si retailer type lo pongo antes, va a aparecer primero retailer type. ¿Sale? Entonces, es la jerarquía. Entonces, le voy a dar clic acá y lo voy a poner abajo de country. ¡Paz! Y listo. Ya tengo mi análisis. Entonces, voy a hacer aquí lo mismo. Clic del más alto al más bajo, y entonces vean, digo,
mis, acá tengo retailer type primero, no lo quiero así, quiero subirlo. Retailer country, ahí está, ya me quedo primero el país y luego ya el tipo de la forma de venta. Entonces, ya que lo tengo, por ejemplo, y digo, quiero saber cómo se movió esto en Estados Unidos, le pico acá y me da de mayor a menor los montos de cómo se movió en las diferentes formas de vender. ¿Sí, ya lo vieron? Ahora, si lo quiero ver de Japón, si lo quiero ver en los diferentes países, ¿ya vieron? Y esto está padrísimo. Ahora digo, ok, esto está padre, pero ahora sí, ahora quiero hacer un análisis por año. Quiero ver cómo se comporta en el tiempo. Ah, pues tampoco está, esto está facilito. Esto, el Power BI, es lo más fácil del mundo, porque voy a agarrar, pongan mucha atención, año en este momento, y lo voy a poner arribita de country. ¿Para qué? Para que me lo dé primero. Ya vieron que acá me genera una columna. Entonces yo digo, ok, en 2013, ¿cuál fue mi mejor país? Ah, bueno, Estados Unidos. En el 2012, sigue siendo Estados Unidos, aquí no se mueve mucho. Y en el 2014. Pero sí, 2014, 2012, 2013, ¿sale? Y acá me lo puso por motos. Aquí me dice que vendí más en el 2013, por eso lo puso primero. Después dice que vendí ahí regular en 2012 y en 2014... Nomás las ventas se me fueron para abajo. ¿Ya se dieron cuenta? Porque este me lo va poniendo de mayor a menor. Y ya después me va diciendo cómo se comportaron los diferentes países. Y aquí yo puedo hacer análisis en FA, así rapidito. Le voy picando acá y voy obteniendo mis datos. Y ya se dieron cuenta que con darle clic a uno, solo selecciono, si quiero ver nada más esto, le doy clic acá y solo selecciono esos puntos en ese gráfico. Este se llama árbol de expansión. Y este es uno de mis favoritos en Power BI, porque con este puedo hacer un análisis muy rápido. Señores, por favor, por el amor de Dios, dejen de ser los reportitos en su vida. Dejen de ser las personas estas que estudiaron 5 años de licenciatura, estudiaron diplomados, están buscando sus certificaciones y son las personas que estén. A ver, Ismael, vete por el reporte y me entregas cuánto vendí el año 2012. Y ahí van. Sacan sus tablitas, cortan sus datitos, hacen sus filtritos, los copian, los pegan, le ponen colorcitos y lo entregan. Y después de que entregaron eso y se dedicaron todo el día, les dicen otro día, ¿sabes qué? Haz una comparativa entre el 2014 y 2013 porque algo no me da. Y ahí van otra vez. Y qué flojera, bebés. Vivir así, por eso te vendes tan barato. Porque una persona que se dedica a hacer reportes a lo chapa, pues lo hace cualquiera, ni siquiera necesitas tener universidad. Pero cuando tú presentas proyectos como estos, donde ya no necesitan estarme llamando para cosas tan de trabajadito, de talacha, y entonces yo ya puedo empezar a dar mi punto de vista, mi opinión, mi experiencia. Y la experiencia se vende, bebés. A un gerente le pagan 10 veces más que a ti, o 5 veces más que a ti, porque ese gerente sabe tomar decisiones. Ese gerente sabe leer gráficas. Ese gerente tiene visión. Y hoy, en esta masterclass, te quiero invitar a que dejes de ser el reportitos y que empieces a tener visión. ¿Sabes? Entonces, mis chiquillos, así finalizo la sesión de hoy. Espero que les haya gustado esta sesión de gráficos de alto impacto. Hay muchísimos tipos de gráficos increíbles que podemos hacer. Estos obviamente los vamos a ver en el curso de Power BI. ¿Sale? Ahora viene, ya saben que, ¿cómo se llama? Aquí viene la promoción. Aquí viene ya el comercial. Señores, nuestro curso de Power BI ya inicia el próximo mes. Entonces, tiene todavía chance de ir ahorrando, de dando su depósito ahí. Aparto mi curso para ir dándole a poquitas. Ahí lo pueden hacer. Entonces, acá viene la pregunta de oro. Antes de eso, antes de la pregunta de oro, les voy a pasar el archivo de trabajo para que, bueno, los que no se animen, pues ahí pueden hacer su pinín. Viene la pregunta de oro. Antes les paso los archivos para que no se sientan comprometidos a nada. A que digan, ay, para que me pasen los archivos voy a decir que sí. Ahí está. Ya les mandé los dos archivos por si los quieren tener y después en la repetición poder hacer ejercicio. Bueno, quienes están interesados sin compromiso en que mañana les den informes,
en que mañana les den informes acerca de cuánto cuesta el curso, cuándo empieza el curso, de qué horarios hay el curso y demás, pónganme en el chat la palabra yo y con mucho gusto mañana los contactamos por WhatsApp y les brindamos esa información. Sin compromiso, bebés. Sin compromiso. El instructor voy a ser, aquí voy a su servilleta, voy a ser yo el instructor. Entonces, esto que hicimos hoy lo hicimos muy de rapidito. Y ya vieron todo lo que logramos y todo lo que aprendimos. Bueno, en el curso yo se los voy enseñando despacito, pasito a pasito. Los voy consintiendo, les voy dando tiempo. Aquí, como era una masterclass, estamos limitados en tiempo, pero en el curso ya no. Entonces, mi deber es, a ver, perfecto. Bien, mi azul, mi querido, perfecto. Eric, Vero, perfecto. Deli, muy bien. Fernando, muy bien. Póngame la palabra yo. Sin compromiso, les mandamos la información. Y ya ustedes deciden si se inscriben o no. Porque al final estas masterclass es para que veas qué existe más allá de tus ojos. ¿Sale? Dice, me interesa mucho, pero los horarios no se me facilita. Excelentes masterclass. Gracias, mi querido Juan. ¡Excelente! ¿Saben cuál es una ventaja del curso, mi querido Juan? Es que cuando no puedes entrar, normalmente, por ejemplo, la clase en vivo ahorita, te damos la repetición por un año y acceso a los archivos y libros de trabajo y acceso a soporte técnico conmigo por un año. Entonces, pretextos ya no hay. Aquí lo que necesitamos son ganas de querer cambiar. ¿Sale? Ganas de querer cambiar, mis bebés. ¿Para qué? ¿Cómo queremos más sueldos si nos ven igual? Miren, cuando yo entro a muchas veces a consultoría, muchas veces al genio de momento les digo, oigan, ¿y este por qué no me lo mueven de puesto? Es porque nada más sirve patalacha. No tiene visión. Mientras tú no vendas la visión, mi bebé, difícilmente vas a poder salir de ese hoyo en el que estás. ¿Sale? Para lograr cosas diferentes, debemos hacer cosas diferentes. Entonces, en este momento ya estoy copiando los datos de las personas que me están poniendo yo para, ¿cómo se llama? Para que mañana con mucha calma los contactemos. ¿Ok, mis bebés? Les agradezco infinitamente su atención. Espero que realmente les haya gustado, que les haya servido. Esto, recuerden, sirve para Excel, sirve para Power BI, sirve para Google Sheets, algunos más, algunos menos, algunas hay algunas cositas de más, algunas cositas de menos. En Excel, obviamente, todo esto que hicimos hoy es un poquito más de trabajo. No es complicado, pero es un poquito más de trabajo. En Google Sheets, algunas cosas no se pueden hacer. Pero bueno, la idea es que tengas la visión de que existen otros gráficos, cómo sirven, para qué funcionan y que no todos son barras, pastel y líneas. ¿Ok? Señores, me despido. Soy Ismael Cabrera, soy instructor de Solma Soluciones. Espero que les haya gustado esta sesión. ¡Hasta la próxima! ¡Buenas noches! ¡Bye!